Camil, ¿para qué? Para fumar tan rápido. Sí, sacárselo al parcero que le colabore. De todo lo que pienso ya no sé ni qué pensar. Creo que mi cabeza muy pronto va a estallar. Es mejor dejar que el reloj avance para con tantas cosas no llegar a estresarse. 7 de diciembre, un día como otro. Me levanté pensando en cómo pasará todo. En qué haré en la noche, si viajaré en coche, si fumaré cripita o simple pangolita. Si paso con mi familia o con mis amigos, si estarán muy cerca o lejos mis enemigos, si tomaremos guaro o tomaremos ron, o por casualidad le carburamos a un blon. Si pasaremos bueno o quizás maluco, o de toda esta fiesta de pronto me involucro. Si estarán quienes queremos o quienes odiamos, o si al otro día con qué guayabo estamos. De todo lo que pienso ya no sé ni qué pensar. Creo que mi cabeza muy pronto va a estallar. Es mejor dejar que el reloj avance para con tantas cosas no llegar a estresarse. Todas estas cosas las voy analizando, mientras que en la besaca mil ideas van volando. Comencé a hacerme un psicoanálisis, recordando todo lo que me hacía tan feliz. Ya estoy cansado de esta vida de perro, y solo para vicio rebuscando mi dinero. De estar peleando con mis padres por cómo soy, y ellos nunca piensan realmente cómo estoy. Yo quiero seguir siempre hacia adelante, ojalá que mi Dios él nunca me desampare, que me brinde la fuerza para seguir luchando, mientras que mis sueños yo voy alcanzando. Y alejarme a veces me dan muchas ganas, pero me relajo al estar con María Juana. A veces quisiera no estar elevado, y solo con los míos deseo estar faltado. De todo lo que pienso ya no sé ni qué pensar. Creo que mi cabeza muy pronto va a estallar. Es mejor dejar que el reloj avance para con tantas cosas no llegar a estresarse. Disfrutando todos los momentos agradables y acompañarlos en los que no son tan deseables. Que nunca de mi lado se sientan abandonados, porque todo esto en mi corazón está grabado. Entre más lo pienso me voy a enloquecer. Para este gran dilema ya no sé qué hacer. Esto es una pequeña narración de mi vida. Creo que hasta el momento está un poco enloquecida. Gracias a la música es que hoy estoy salvado, porque por ella mucho yo me he desahogado. Es mejor dejar que todo siga su curso para no realizarle ningún cambio brusco. Evil Micro junto al Crazy, desde la sección 27 de productor Diomer Gómez. Ey, parce, ¿qué pasa que no lo rotan? Se acabó. Uy, qué miseria.